Vamos a ver. El otro día vimos que los números enteros se podían operar de dos maneras. Había dos cosas que podías hacer. A ver. Ahora lo voy a explicar de otra manera. Te lo explico con zombies, de Walking Dead, y ahora lo voy a explicar con Paquito que va al kiosco. Paquito va al kiosco, tiene 5 euros, y el del kiosco le da 3, porque se lo debía. Porque lo prestó el del kiosco. Le da 3. ¿Cuánto dinero tiene Paquito? 8. Ahora, Paquito tiene 5 euros y se gasta 3 en el kiosco. ¿Cuánto le queda? 2. Ahora, Paquito tiene 3 euros y va al kiosco y entra al león y se gasta 5 euros. ¿Pero cómo se va a gastar? Menos 2 y le debe 2 euros. Le debe 2 euros. Le debe 2 euros. Lo entendí. Le debe 2 euros. Vamos a ver, yo voy al Caleón con 3 euros y le cojo el periódico, la Coca-Cola, el Kitcano, me debe 5 y le digo 3. ¿Y qué me dice este? Me debe 2. Yo te dejo no, pues me yo. Tiene que dar 2 más, yo. Yo voy, mañana te lo doy, vale, venga. Entonces, mañana te lo doy. Luego no vas, no vuelves. Como mira, mira, ¿no? Porque te estás comiendo, no mira. Yo que le debo dinero. Ahora, si ya le debo 5 euros y él se fía de mí y me llevo 3 euros en caramelo, ¿cuánto le debo? 8. Le debo 8 euros. Entonces sí le debo dinero. Pobre del kiosco. Entonces lo pago el otro día. No tengo problema. Bueno, pues esto se puede complicar, ¿vale? Más divertido se complica. Sí, complicado más. Claro, es demasiado fácil. La regla que a mí no me gusta, ¿cuál es? La de con los mismos signos se suma y con los mismos signos se suma. Esta es la regla que a mí no me gusta. Pero como hay gente que le vale. No me vale, ma. Pues yo la explico. Es que como me vaya con la duda del toque, es el kiosco. Y si tienen no, distintos signos, se resta. Se resta, ¿y qué signo se pone? El mayor. El número. El signo del número mayor. Vamos a complicar. No, ¿tú lo habéis copiado, no? Sí, sí. Lo voy a complicar. ¿Borro? No ha dado tiempo a copiar. Es que no ha dado tiempo. Pero que yo ahora estoy dentro de mano, no doy. Que me da igual. Vamos a ver. Espera, espera, mira. Yo lo copio después de mí. No, a mí esto era para ti, ¿eh? Que tienes que aprender. Ya. Uy, yo no. Ya. Si tienen el mismo signo, se suma y se pone el mismo signo. Si tienen distintos signos, se restan y se pone el signo del mayor. Si tienen el mismo signo, se suman y se pone el mismo signo. Si tienen distintos signos, se restan y se pone el signo del mayor. Si tienen el mismo signo, se suman y se pone el mismo signo. ¿Ya no salían? Si tienen distintos signos, se restan y se pone el signo del mayor. Espérate, que está diciendo lo mismo. Estoy diciendo lo mismo. ¿Ah, sí? Si tienen el mismo signo, se suman y se pone el mismo signo. Si tienen distintos signos, se restan y se pone el signo del mayor. ¿Y por qué el signo del mayor? ¿Eh? ¿El signo del mayor? Sí. ¿Y no me da mayor? Más y menos. Como este es más grande, se pone más. Más y menos. Como el 5 es más grande que el 3, se pone menos. No, porque no es menos por menos más. ¡No! 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 Es así, porque no estás multiplicando. Menos por menos es multiplicar. Y no estás multiplicando. Menos y menos. Tampoco es así. No, esa regla no vale. Ah, menos no vale. No vale esa regla.
¿Cómo hago eso? 3 menos 7 saldría menos 4 más 5 saldría 1. Bueno, pues a mí no me gusta así. No me gusta. Ordenar. Ah, para el lado, yo lo hago para el lado. Tú coges todos los números positivos. Todos. Todos. Y los pones. 3 más 5. Y luego los negativos. Menos 7. 3 más 5, 8 menos 7. Yo así lo veo más fácil. Ya, pero es que también me sale así. Bien. Es que así como lo vaya cambiando me aburrido. Liarse te lo hace tú sola, me lía tú sola. Sí, por eso me entonces, cuando tengo que operar números, primero los ordeno. Opero los positivos por un lado, los negativos por otro, y luego una recta nomás. Tengo que hacer una recta. Dos sumas y una resta. Más fácil que hacer. Una suma, una recta, una recta, una suma, una recta, una suma y una recta. Más grande. ¿Qué hago ahí? 3 más 2, 5. ¿Ya la has liado parda? ¿Ves? Ordenando no me sale. Ordenando no me sale. Este es positivo y este es positivo. ¿Y qué pasa? ¿Vale? Se ponen primero 7 más 2. Sale 9. Y luego, este es negativo y este es negativo. Menos 3. 6 menos 8. ¡No! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Luego suma los positivos. 9. 7 más 2. 9. Menos 3, 6 menos 8. ¡No! 3 más 8. 11. Pero estamos en la misma. 9 menos 11. ¡No! 9 menos 11. 2. ¡No! 1. ¡No! 3 menos 2. Ya está, ya lo que he dicho. Menos 2. Nadie ha dicho menos 2. He dicho menos 2. Yo he dicho menos 2. ¿Qué sí que he dicho menos 2? Me pasa. No, ¿vale? Estás aquí precisamente porque tú haces las cosas como a ti te da la gana. No. Que estás mal. Pero como estás mal, lo estás haciendo mal. Ya está. ¿Vale? Quiero que lo hagas como yo te digo exactamente. Y si quieres elegir lo que tú te quieras a la pizza, lo eliges. Pero esto lo haces así. Porque estás aquí, pues no haces lo que te han dicho el año pasado. Precisamente. Primero se ordena, se ponen los positivos. 5 más 3. Y luego los negativos, menos 2, menos 4. 5 más 3. ¿Cuánto es 5 más 3? Menos 2. ¡No! ¿Quieres hacer lo que te estoy diciendo? 5 más 3. Menos 2, menos 4. ¿Cómo? Menos 6. 8 menos 6. 2. Yo le explico una vez más, ¿eh? One. Y ahora os voy a volver. ¿Por qué? A ver, porque voy a poner dos signos delante de él. Profe, el libro es profe. ¿Qué? Que dice la órbita del cometa es 17P. ¿Sabes? El cometa. Todavía tengo que hacerlo, profe. El Surimov Gerasimenko. Eso es 77P, que es la órbita. No, 77P es el nombre del cometa. No, es Surimov Gerasimenko. ¿Vale? Vamos a ver.
Vamos a ver concepto de opuesto. ¿Opuesto? Sí. ¿Qué significa opuesto? El contrario. En serio. No, no entraba afuera. ¿Qué significa el signo menos? Lo menos. Negativo. Que le cambia el signo a otro número. Yo tengo el 3. Y le pongo un menos, menos 3. Pero si se lo pone delante, si se lo pone detrás, ¿no? Y tengo menos 4 y le pongo un menos delante. Más 4. Vamos a ver, ¿qué es más más 3? Sale menos 3. Más más 3 sale menos 3, ¿no? Más. Ahí es por, ¿verdad? Le deja el mismo signo más 3, pues me sale más 3. Más menos 3. Ahora sí, menos 3. Le dejo el mismo signo menos 3. ¿Lo he visto aquí o no? Sí. ¿Está copiando? Sí, está haciendo. No. ¿Matemática? Pero vienes aquí a hacer lo que yo te diga. Justo. Estoy explicando esto para que te enteres, para que cuando lo dé el instituto, que ya sepas lo que vas a dar. Sepas antes de que lo dé. Más por menos, menos. Ahora, si le cambio el signo a más 3, ¿qué número tengo? Menos 3. Y si le cambio el signo a menos 3, ¿qué número me sale? Más 3. Más 3. El más deja el número igual y el menos le cambia el signo. Entonces, van a poner cosas como esta. Menos por menos. ¿Tú qué haces? ¿Ala? Sería menos 2, menos 4, más 3, menos 3. Más menos, menos. Menos más. Menos. Menos, menos, menos. Y menos. Y ahora sería ordenarlo. Y ahora lo ordeno. Vale, no, este es progresivo de poner el alto. Y el resto de negativos se pone menos 4, menos 5, 3, menos 2, 1. ¡No! Menos 4. ¡No! Hay que hacer bonito. ¿Vale? Es que yo prefiero hacerlo sin ordenar. No, pero lo que tú prefieras, te ha hecho repetir, ¿vale? O sea, que haz las cosas como te dice. Es que yo prefiero hacer las cosas como a mí me da la gana. 3 menos 11 menos